Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta 1600 de amplitud modulada. Este lunes 22 de octubre del año 2012, siguiendo el mal ejemplo que muchos grupos sociales han impuesto en el estado de Michoacán, ahora un grupo de habitantes de la Nueva Jerusalén abandonaron su comunidad en el municipio de Turicato, aquí en Michoacán, para venir a las puertas de la Casa de Gobierno, aunque no había nadie. Como que no les avisaron que el gobernador iba a estar en Apatzingán y les quedaba un poco más cerquita. Pues no, ellos vinieron a molar a los morelianos, a las morelianas, porque es lo único que saben hacer, dañar a una ciudad que no les ha hecho nada, para pedir la liberación inmediata. No, perdón, aquí nadie pide ya. Ya todos los grupos ya me demuestran que en su casa no les enseñaron nada. Aquí nadie pide para exigir la liberación inmediata del encargado del orden de su comunidad, Cruz Cárdenas, preso o puesto a disposición de la autoridad los últimos días de la semana que acaba de concluir. Fernando, tú estuviste ahí, escuchaste y pudiste sentir ahora este reclamo. Platícalo, por favor. Buenas tardes. Gracias, Juan José. Nuevamente, buenas tardes. Efectivamente, alrededor de las 9 de la mañana se recibe el aviso de que, pues bueno, un grupo de manifestantes, dos autobuses hacían la entrada a la capital del estado, no sabían quién venía y cómo, en qué plan y qué era lo que exigía. Ellos se enfilaron precisamente en lo que es la zona sur, cosa que, pues bueno, en cuanto empezamos a observar esto, sabemos de antemano que se dirigen a Casa de Gobierno a hacer alguna toma o alguna marcha. Juan José, fue sorprendente cuando, pues bueno, estos dos autobuses que te menciono bajaron alrededor de 80 personas, la mayoría de ellas mujeres ya grandes, también personas del sexo masculino, pero de la tercera edad, Juan José, y un pequeño grupo de niños, más niñas que niños, y pues bueno, alrededor, te digo, de 80 personas en total, fueron los que hicieron el arribo a lo que es Casa de Gobierno. Dado todos los conflictos que hemos visto en esta zona, sabemos de antemano que, pues bueno, inmediatamente seguridad de la Casa de Gobierno cierra lo que es las puertas. En esta ocasión no ocurrió esto. Ingresaron ellos a lo que es Casa de Gobierno, donde le dijeron, pues bueno, el gobernador no se encuentra aquí, no hay ninguna autoridad que por el momento pueda platicar con ustedes. Salieron posteriormente de este lugar, Juan José, alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando deciden cerrar dos carriles de libramiento sur, inicio de avenida Camelinas, Juan José. Estas personas, como bien lo mencionas, exigen la liberación de uno de sus líderes espirituales, el cual se encuentra detenido aquí en la capital del estado, y pues bueno, entre gritas y consignas que saliera a Fausto, el gobernador, a atenderlos, o cualquier otra autoridad, pero que querían llevar consigo a esta persona. Juan José, todo esto empezó, transcurrió toda la mañana, parte del ya inicio del mediodía. Se encuentra todavía un grupo de manifestantes exigiendo, te digo, en pleno rayo de sol, algunas madres de familia con brazos en niños, con niños en brazos. Sí, pues bueno, sí, sí, mejor en esta así. Zona únicamente se cerraron estos dos carriles, lo que es de la zona del Parque Juárez hacia lo que es los centros comerciales. Esos son los carriles que se mantenían cerrados por el transcurso de la mañana. Oiga, señor Arredondo, vemos que además algunos carteles llamativos, debido a que no los vemos muy seguido, imágenes de la Virgen del Rosario, y también hay algunas carpetas con frases como Dios no es problema, Dios es amor. O sea, una manifestación que, y como digo, pues aquí ya nadie pide, ya todo el mundo está exigiendo. Ya se nos olvidó tener un poco de consideración y de educación antes que nada, y vienen a pedir nada más, digo, para que quede claro, la liberación de una de las personas, porque no es el único responsable, de una de las personas que encabezó la destrucción de dos escuelas en la Nueva Jerusalén. Nada más para que conste, ¿no? Ahí, para que quede y que no se nos olvide qué hicieron. Efectivamente, Juan José, pues bueno, estas personas, nosotros tratamos de acercarnos a ver si alguna nos podía brindar información. Sabemos de antemano que las mujeres, pues bueno, tienen estrictamente prohibido, dado su religión, platicar con algún hombre. En sí, cuando se acercaban las cámaras, pues bueno, intentaban ocultarse bajo su rebozo.
y también, pues bueno, los líderes, por ponerle de alguna forma unas personas de la tercera edad, pues bueno, volteaban y nos decían que no iban a dar ninguna declaración, que únicamente estaban ahí en forma de protesta y que no se retirarían si no les era entregada esta persona. Y que educación primero al hijo del bombero, ¿no? Sí, ¿no? Cruz Cárdenas está detenido desde el pasado viernes y ya ingresado en el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, o sea, en el Cerezo Mil Cumbres, como se le conoce aquí en Morelia. Y pues quién sabe qué vaya a traer esto, porque, como insisto, ya aquí todo mundo exige, está complicado, y todo mundo puede hacer lo que quiera con algo que se llama ley, que mírenlo, ahí está el bigotón, que ya sabrá usted. Pero bueno, señora Redondo, le agradezco mucho este reporte. Estaremos al pendiente, señor Rosales. Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta 1600 de amplitud modulada.